el más grande y sublime misticismo hecho música. Al oírlo creo en la existencia de la divinidad. Ah, el preludio de la ópera Parsifal, de Richard Wagner. Basado en el poema épico de Wolfram von Eschenbach sobre el viaje en busca del Santo Grial. El Santo Grial. Una leyenda, un hecho. Una realidad. Un sueño. ¿Un encuentro? Sí, tal vez un encuentro. Es un encuentro con el misterio escondido en un rincón profundo del corazón humano. Fe, amor y esperanza. Mas, sin embargo, algunos vieron el misterio que rodea esta reliquia como la llave del poder, la exaltación, el orgullo. Que estudió fervorosamente la mitología medieval y el esoterismo religioso, inspiró a Adolf Hitler a buscar el poder eterno en las reliquias perdidas. En su libro, La corte de Lucifer, Rahn afirma que la ópera de Wagner reveló el monte Monsegur, cerca de los Pirineos, como el lugar donde Parsifal guardó la mayor de las reliquias. Ven, ven. La última pieza del rompecabezas de Parsifal. Lo trajo consigo al monasterio de Montserrat. Hermano, la razón de mi visita es encontrar la gran reliquia. ¿Reliquia? Sí, por supuesto. Le enseñaré la gran reliquia. Sígame. Los nervios del fraile estaban al límite. Andreu Ripoll había sido forzado a incurrir en la incómoda responsabilidad de atender al jefe supremo de las SS, el Reichsführer Heinrich Himmler, que realizó una misteriosa visita al monasterio de Montserrat la tarde del 23 de octubre de 1940. Himmler lideraba la Deutsche Annenerbe, una organización que formaba parte de las SS, compuesta por arqueólogos y antropólogos que trabajaban al servicio del ocultismo nazi.
y cuya misión era viajar por el mundo en busca de misteriosas reliquias que darían al Tercer Reich su poder definitivo. Reliquias como la lanza del destino, con la que el soldado romano Longinos hirió a Cristo en el costado, o la piedra de Escon, sobre la que se coronaban los reyes ingleses. Y de entre ellas, sin duda, la reliquia más preciada de todas, la fuente de la vida. Y él la estaba buscando en Montserrat. Esta es la única reliquia que tenemos aquí en Montserrat, pero es del siglo XII. Y es lo más antiguo que tenemos. Según la tradición, unos pastores. No es lo más antiguo que haya sido encontrado. La carpeta. Busco la fuente de la vida. La fuente de la vida. Himmler buscó en Montserrat, intentando forzar a su suerte. Pero por suerte apareció 70 años después. Por sorpresa, como suele ocurrir. Sin prisa. Cuidado, por favor. Eso es muy delicado, ¿eh? Con cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Que esto es del siglo XI. Por favor, pongan bien el papel. Muy bien. Y no jueguen con él, ¿vale? Piezas históricas y... Hola, ¿dónde estás? Margarita. Gracias a Dios que te encuentro. Si no sé nada de ti desde hace más de un mes. ¿Debo recordarte que no estás de vacaciones? Margarita, escucha. Un día recibimos aquí en el propio San Isidoro una llamada que yo creo que cambió nuestras vidas para siempre, porque nadie podíamos esperar lo que allí se encontró. En el 2010 yo era profesora de la Universidad de León, igual que ahora. Entonces, dentro de los proyectos de investigación que tenemos los profesores, pues llevaba a cabo uno, ayudada por mi compañero José Miguel Ortega del Río, que él es doctor en Historia del Arte, a propósito de las reliquias y de los objetos, y de un poco, sobre todo, los objetos de procedencia islámica que estaban custodiados en San Isidoro. Había una catalogación de piezas musulmanas que se conservaban en el Museo de San Isidoro de León. Fundamentalmente una serie de cajitas o de arquetas que allí se conservaban. Con ese estudio se data y se documenta que son unas cajas de origen fatimí. Y todos ellos datados en un marco cronológico muy concreto. Claro, buscas unas explicaciones y unas respuestas. Primero las buscas en las crónicas cristianas medievales, no encontramos datos. Las buscas en las musulmanas medievales hispanas, no encontramos datos. Y puesto que los objetos habían venido de Egipto, nos pareció que la respuesta más lógica era acudir a Egipto a investigar. Se envía un documentalista al Cairo, a la Biblioteca de Al-Azhar, para ver si encuentra documentación al respecto. Por esa razón necesitábamos una persona que tuviera conocimientos amplios de árabe y se contrató a un becario para que investigara allí. Lo que nosotros buscábamos simplemente era una respuesta. Pues ocurrió A, ocurrió B, cerrábamos un capítulo suelto y seguíamos con nuestra investigación. Lo que nadie imaginaba es lo que pasó, claro está. Él me dijo, he encontrado dos pergaminos en los cuales se dan una serie de noticias, pero calla y escucha. Un becario te está mandando callar. Y ahí te sale un poco esa raza académica de decir, no puede ser, mi becario me está mandando que me calle. ¿Pero esto qué es, no? Y cuando volvió a repetir, cállate, por segunda vez, el corazón empezó a latir fuerte y pensé, algo ha ocurrido. Él encontró dos pergaminos que eran copia de algunas crónicas antiguas en las que se daban cuenta de unos sucesos. Pero calla y escucha. Iban tres veces, ¿eh? Esto para un profesor de universidad es mucho. Y dije, bueno, a ver si merece la pena. Empieza ya. ¿Sí? ¿Estás seguro? Thank you.
parecía tan absolutamente increíble la traducción de los textos que la primera sensación fue de absoluta incredulidad. Podía ver personalmente cómo todas las informaciones que teníamos constancia o que se conocían encajaban perfectamente con lo que contaban los textos. Hablan de una situación muy concreta, de unos años muy concretos y de una zona muy concreta que encajan perfectamente con lo que conocíamos con anterioridad. ¿Y? ¿Te das cuenta de lo que es? Es una bomba. Si logramos confirmar esto, podemos hacer historia. Y si no, seremos historia. Pero me lo has traído por algo. ¿Qué hacemos? El niño que todo investigador lleva dentro, pues saltaba de gozo y decía algo así como, fantástico, fíjate lo que vamos a investigar, es maravilloso. Ostras, ¿quién se lo hubiera imaginado? Dios mío. Al mismo tiempo había una parte muy radical y muy fría que decía, ojo Margarita a lo que te vas a enfrentar, porque sabes que eso te coloca al pie de un abismo y el abismo no tiene fondo. Evidentemente somos conscientes, tanto Margarita Torres como yo, que esta investigación iba a originar una enorme polémica. Porque no estamos hablando de una reliquia, estamos hablando de la reliquia. ¿Cómo se origina la leyenda del Grial? En opinión de muchos, se origina en el ámbito de las leyendas del rey Arturo en torno al siglo VI, que son leyendas gaélicas. Una sola posibilidad de que esto pueda ser cierto, yo voy a dar el paso. Porque si la vida te coloca en estas situaciones y te coloca ante ciertos desafíos, tú no eres quien para cuestionar por qué estás aquí o qué razones hay detrás. Cuando pienso en Jerusalén, en el tiempo de Jesús, sé que como judío, él iba allí todos los años. Podemos descubrir una calle por la que Jesús caminó. Y hasta podemos caminar por ella. Hay muchos sitios así. Pasar bajo un arco por el que él pasó, por una calle, y así sucesivamente. Llevo estudiando a Jesús 40 años. Y paseo por la calle por la que él caminó. Pero también quiero saber cuáles fueron las calles por las que anduvo, a dónde fue, qué puedo aprender. Él se adentra en la ciudad y va a la parte rica del monte de Sion. Todas nuestras tradiciones dicen que celebró la última cena en la colina sudeste. Alguien le está proporcionando una casa y tiene dos niveles, una habitación superior y puede que un tejado. Y esta persona probablemente ha dicho, mi casa es tu casa, ven. Tengo una habitación superior en la que puedes reunirte con tus discípulos. En cualquier lugar siempre hemos tenido presente ese cenáculo que la tradición cristiana ha vinculado con la última cena. Si no es en ese lugar, evidentemente es en sus proximidades más cercanas. La última cena fue una cena tremendamente sencilla y fundamentalmente lo que significa el cáliz es el recuerdo permanente que hay de aquella cena. Es el recuerdo de una nueva alianza que va a haber entre los hombres y Dios. La cena de Pascua rememoraba la alianza que Dios hizo con el pueblo de Israel y que se simbolizaba en ese sacrificio del cordero que en familia los judíos solían consumir. La simbología es clara. Jesús se convierte en el Cordero Pascual.
Estamos en el año 33 de nuestro tiempo. Jesús está celebrando la Pascua judía con sus apóstoles. De la misa, de la Eucaristía, que se realiza todas las semanas en todos los lugares del mundo cristiano. Y es una forma de unir a todos los cristianos con la noche en la que Jesús fue entregado para ser crucificado. Este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la nueva alianza. Estas palabras se han hecho eco en el tiempo. Y esta promesa ha perdurado en la historia. Y el destino lo sellará todo. Jesús es condenado, es ejecutado en la cruz. A partir de ahí se inicia un periodo especialmente dramático. La comunidad cristiana ha perdido a su líder y la resurrección marca para ellos un antes y un después. Hay un enorme vacío histórico entre el siglo I y el tiempo en el que se escribieron los textos islámicos en los que se menciona la copa de Ónice con una esquirla desprendida. Y es en realidad muy difícil rellenar ese vacío. No existe documentación, no existen textos que hagan referencia al cáliz durante estos primeros 4 siglos. No hay datos. No hay datos, nos obligó a Chechu y a mí a buscar donde hubiera posibilidad. Y sin embargo, ni debajo de las piedras aparecían informaciones. Tras la muerte de Cristo, una dura persecución fue desatada contra los cristianos durante los 3 primeros siglos de nuestra era. Parecía como que la revolución de Jesús sucumbiría al poder de Roma. Pero la historia del Mesías no acaba con su muerte, pues, por el contrario, su muerte fue solo el principio. En el año 64 hubo un incendio terrible en Roma y una gran parte de la ciudad fue destruida. El emperador de entonces, Nerón, culpó a los cristianos. Fueron ejecutados de forma horrible ante el público. Y la historia nos cuenta que los cuerpos fueron quemados como antorchas para iluminar la noche de Roma. Así que a los cristianos les pasaron cosas espantosas y horribles. El que encuentre ese cáliz en donde se originó ese milagro de la transustanciación tiene muchísimo ganado. Todo, diríamos. De la vida.
El nazismo, que es un movimiento terrible para la historia de la humanidad, tiene muchos perfiles. Pero un perfil quizá menos conocido es el perfil esotérico. Los nazis estaban muy preocupados por la búsqueda de objetos que habían tenido en las leyendas medievales o en las leyendas modernas una gran trascendencia como elementos de poder, como símbolos de poder en la historia de la humanidad. Entre ellos, evidentemente, elementos y símbolos del Antiguo Testamento, desde el Arca de la Alianza hasta el gran pectoral del sacerdote del Templo de Salomón. Y, por supuesto, el Santo Grial. No hay que olvidar que el Santo Grial, según las leyendas medievales, concedía la vida eterna y, por tanto, un poder prácticamente absoluto. Después de 3 siglos de persecución, en el año 313, el decreto de Milán declaró al cristianismo una religión lícita. De todo el mundo comenzarían a peregrinar a Jerusalén. Gracias por la confesión. Tenemos fuentes tempranas de peregrinos yendo a Tierra Santa en el segundo, tercero y cuarto siglo. Iban y visitaban la iglesia del Santo Sepulcro y también la iglesia del Monte de Sion, e iban a Belén, a la iglesia de la Natividad. Así que los peregrinos, cuando viajaban a cualquier sitio, particularmente a Palestina, a Tierra Santa, querían registrar las cosas si podían. Si estaban alfabetizados, si sabían escribir, escribían las cosas en sus diarios. Y después volvían a casa y podían leerlos y decir a todo el mundo lo que habían visto. Ocurrió que a partir del año 400 la gente saca pecho, no tiene miedo de hablar de reliquias, viajes, santos lugares, Jesús, etc. Y en ese momento es cuando eclosionan los textos. La primera que hay constancia es la de Melitón de Sardes, hacia el año 860. A partir del año 400, cuando los textos de los peregrinos simplemente hacen referencia a distancias concretas. La primera vez que aparece nombrado el cáliz in Domine, el cáliz del Señor, es en el Breviarius, en un pequeño libro de viaje de un peregrino. Describe lo que hay en Jerusalén. Y en Jerusalén, en las construcciones constantinas que rodean la tumba de Cristo y el Gólgota, hay un lugar que tiene varios artefactos sagrados. Y uno de esos artefactos sagrados es la copa que utilizó Jesús en la última cena. Al oeste de este lugar se entra a la Santa Resurrección, que contiene la tumba de nuestro Señor. Entonces uno entra en el sagrario de la Basílica de Constantino.
cámara allí contiene la caña y la esponja. Y la copa que el Señor bendijo y dio a beber a sus discípulos, diciendo: esto es mi cuerpo y mi sangre. La copa que el Señor bendijo y dio a beber a sus discípulos, diciendo: esto es mi cuerpo y mi sangre. ¿Es esto posible? Tenemos un grupo de peregrinos originarios de Piacenza que estuvieron 3 años viajando a través de Europa, de Constantinopla, a través de las islas mediterráneas hacia Levante y después al sur, hacia Belén. Incluso registraron lugares como Beirut. Vieron lo que describieron como la cruz en la que Jesucristo fue crucificado y, por supuesto, una copa. Uno de los textos más fascinantes para mí sobre el cáliz o la copa es un relato antiguo de un peregrino. Es del siglo VI y es de un peregrino italiano de Piacenza. No sabemos su nombre. Viene a Tierra Santa y visita la iglesia del Santo Sepulcro, la iglesia de la Resurrección. Y hay una habitación donde se guarda la copa. De la copa dice que es en la que Cristo bebió en la última cena. Y está hecha de piedra de ónice. Todos los peregrinos visitaban la iglesia del Monte de Sion, pero también visitaban la iglesia del Santo Sepulcro, por lo que colocaron una habitación especial para el cáliz. Ya en el siglo VII disponemos de los textos de Adomnan, que es un monje de origen irlandés, y nos describe en su obra de los santos lugares que sigue estando en el Santo Sepulcro, pero añade otra información muy interesante. Se conserva en la Exedra cum Calicem Domine, es decir, en la capilla específica del cáliz de Cristo. Así que este es el Santo Sepulcro. Esta es la Exedra. Y esta es la copa de Cristo. Hacia finales del 7 y tenemos el testimonio de Beda el Venerable, todo un padre de la Iglesia, un referente en el mundo cristiano anglosajón, un hombre cuyas fuentes se utilizan en la propia historia de Inglaterra con gran solvencia. Beda el Venerable dice: si vas a Jerusalén, no dejes de acudir al Santo Sepulcro, visitar la capilla de Cristo y admirar la copa del Señor. La última vez que viene referenciado el cáliz es en un documento muy importante del siglo IX. Carlomagno ordena que unos emisarios suyos dejen un registro de todas aquellas iglesias, templos, santuarios y de los hombres que están custodiando cada uno de estos lugares. Y cuando estos mismos llegan a Jerusalén, nos dan una descripción de nuevo del Santo Sepulcro. Viene una descripción muy detallada de todas las personas que trabajan en la misma.
sacerdotes, monjes, monjas, y viene claramente referenciado que dos personas están dedicadas al cuidado del Santo Cáliz. Desde el año 400 hasta el siglo IX, el Santo Cáliz está localizado dentro de la Basílica del Santo Sepulcro. Si a partir del año 400, cuando vuelven a aparecer textos, sabemos que el cáliz está en Jerusalén, parece lo más lógico considerar que ese vacío primero podemos eliminarlo con la suposición de que el cáliz nunca abandonó Jerusalén. Dominan Jerusalén, la iglesia del Santo Sepulcro es varias veces construida, reconstruida, destruida, las reliquias entran, salen, es un momento extraño. A partir de aquí, el cáliz desaparece en cierto sentido. Los nazis estaban convencidos de que había una serie de objetos que tenían un gran poder y que podían marcar un giro en los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial. Fueron poniendo en marcha toda una serie de arqueólogos dentro de un grupo de investigación para buscar estos elementos maravillosos, estos objetos litúrgicos que a lo largo de la historia habían sido tocados con un poder casi casi sobrenatural.1938. Un año antes de que Otto Rahn muriese, este terminó de escribir su libro La corte de Lucifer. En ese momento, Heinrich Himmler ya se había convertido en su fiel seguidor. ¿Quién hubiera pensado que la culminación del poder del Tercer Reich dependería de la magia, de estos objetos misteriosos? Bien, Herrán. Hábleme de esa fuente que ha encontrado. Según la ópera de Wagner, Parsifal descubrió el Santo Grial en Monsegur. Según los estudios de Otto Rahn, el Santo Grial se mantuvo en Monsegur, la montaña segura. Himmler asoció ese nombre con Montserrat. ¿Montserrat? ¿Cree que la fuente de la vida puede estar en Montserrat? Sí, que se encuentra aquí. ¿En España? Sí. Y mi investigación me ha llevado a encontrar el himno de Montserrat, el Virolai, donde se cantan las palabras mística font del agua de la vida, que traducido significa... ¿Quiere decir la fuente de la vida? La mística fuente de la vida. Mística fuente de la vida. Lo que significa, camarada Himmler, que el cáliz está aquí. En España. Sí, en España. Y así fue como el conocimiento de Otto Rahn se juntó con la ambición de poder de los nazis. Un trabajo estupendo, Herrán. Enhorabuena. Gracias.
Y dentro de los secretos del culto esotérico, Otto Rahn tuvo todo el apoyo que necesitó de los nazis para continuar sus teorías. Eichler. Pero resulta que la clave histórica para solucionar el enigma se hallaba en la otra orilla del Mediterráneo. ¿España? Sí. Creo que quizá esto sea de tu interés. ¿Por qué? Nuestro becario encontró dos pergaminos. En el primero se hablaba de una gran hambruna que hubo en Egipto. Margarita, ¿tienes una copia contigo del documento encontrado en Egipto? Sí. Tengo una aquí. Bueno, léela. ¿La tienes delante? La estoy leyendo. Mira lo que dice. Al-Kifti dice que la copia... Mesías, la paz sea con él, utilizada durante la celebración con sus seguidores cerca de Jerusalén en el año de la gran hambruna. ¿Lo entiendes? No, no he entendido nada. ¿Por qué? Hubo una sequía muy fuerte en Egipto y pasaron hambre en Egipto durante 5 años, desde el año 1062 hasta el año 1067. Pues un hambre muy fuerte, una sequía muy fuerte. Se cuentan de que hasta la gente mataban unos a otros por un trozo de pan. Busca el mapa del siglo XI. ¿Lo has encontrado? Lo tengo. Solo Denia respondió a la llamada de ayuda de Egipto. Fue Denia quien envió barcos con alimentos para aliviar a Egipto de su hambruna. Inmediatamente le recompensa el califa Fatimí mandándole ese mismo barco de vuelta con una serie de objetos preciosos, manufacturas, etcétera, etcétera, etcétera. El rey de Denia, taifa musulmana española, envía barcos, acaba la hambruna y el rey de Egipto le dice, bueno, en agradecimiento, pídeme lo que quieras. Y aquí viene la sorpresa. ¿Cómo continúa la carta? Ellos preguntaron al ilustre imán al-Mustansir para cambiar la copa por cualquier cosa que quisieran. Él estaba planeando enviarla a Ferdinand, rey de León. ¿Ferdinand? Sí. El rey Fernando I de León. Cuando el rey de Egipto solicita una explicación a por qué un musulmán pide ese objeto que es cristiano, se le contesta porque necesito estar en paz con Ferdinand al-Kabir, emir de Liyun, Fernando el Magno, rey de León, con el que me interesa tener un buen trato. ¿Sí? José Miguel, ¿estás ahí? Denia, desde principios del siglo XI, en que se revitaliza el comercio, tiene una comunidad estable tanto de cristianos como de judíos como de musulmanes.
Dime. Tenemos suficientes evidencias para demostrar que la copa viajó de Jerusalén a Denia, donde el emir la mandó como un presente al rey Fernando de León para alcanzar la paz entre los dos reinos. ¿Dónde estás? Llegando a tu oficina. ¿A mi oficina? La pregunta quizá que muchas personas tengan en la cabeza es ¿quién es Fernando I? Fernando I de León es un rey interesantísimo. Era una amenaza, era un león. Un rey con una visión estratégica absolutamente impecable. Él domina la situación. Va a retomar esa política de las parias, esos pagos en especie y en dinero de los musulmanes hacia los cristianos. Fernando estuvo a punto mismo de conquistar Valencia, justamente en una fecha muy singular. Y es antes del envío por parte del emir de Denia de esos alimentos a Egipto. La posición del emir de Denia. Debe de buscar la paz y debe de hacerlo a la manera medieval, entregando objetos, oro, obsequios, pero de suficiente relevancia como para que el rey Fernando, primero, captase su buena voluntad, segundo, no le atacara como estaba haciendo con Valencia y tercero, ir un paso más allá, llegar a considerarle un aliado. Por la responsabilidad que el destino le ofrece, promete hacer un estuche de piedra para la copa de Cristo. Raca, hija, acércate. Ve, este es el mayor don que ha entrado en nuestra casa, el cáliz de nuestro Señor. Por las crónicas históricas se podía conocer la forma y el color del cáliz, pero... ¿Pero cómo podemos asegurar que la copa que el emir de Denia le dio al rey Fernando era la misma que estuvo en el Santo Sepulcro? La misma que se ha dicho que es la copa de Cristo. Quizás el emir mintió al rey Fernando. O quizás el califa de Egipto engañó al emir de Denia. No, eso estoy tratando de decir. Hoy tenemos tecnologías para saber de dónde vienen los materiales. ¿Estás hablando de la prueba del carbono 14? No, no se puede hacer con una copa de ónice. La prueba del carbono 14 es una técnica que se basa en que el material que estás testando y fechando contenga carbono. Así que, evidentemente, si estás intentando fechar la piedra usando carbono 14, no funciona porque la piedra no contiene carbono. ¿Entonces qué? ¿De qué tecnología estás hablando? Estoy hablando de la prueba del polen. El gallo viajó con la copa. Podría ser. El análisis del polen es una técnica que se basa en quitar pequeños trozos de polen de otros contextos arqueológicos o de objetos.
observas el polen desde la variedad de otros contextos arqueológicos, quizás capas estratificadas, serás capaz de extraerlas y reconstruir potencialmente el clima de diferentes tiempos y diferentes capas, dependiendo de las especies de plantas que crecieran en aquellas épocas. ¿Y? Oh, tengo los resultados de la prueba del polen. ¿Y? Por otro lado, si tienes un objeto que está en la colección de un museo y ha estado en circulación por cientos de años y no enterrado en la tierra, el polen se habrá acumulado en ese objeto y ese polen puede venir de casi cualquier sitio. Dios mío, la carta de agradecimiento que el emir envió al rey Fernando fue descubierta entre los documentos de Egipto. ¿La tengo aquí? Lo sabía. Porque yo estuve allí. Dice algo como... Y entre los muy valiosos regalos enviados, los méritos de la copa, envueltos en el misterio, se destacan como prueba de tu generosidad. Un gran halago. Y continúa diciendo, no habrá otra tierra que reciba su beneficioso influjo. Y para vos, os permitirá aplacar los males que afligen a vuestra tierra, protegiendo vuestras fronteras y trayéndoos un poderoso aliado. Es por ello que la extraña maravilla que ha arribado a Occidente es el más prodigioso de los portentos, y se hará para tan precioso don un soberbio estuche de piedra como jamás haya sido hecho. Sanguis Christi. Sanguis Christi. De entre todos los hijos de Fernando, Urraca fue quien mostró mayor reverencia ante la copa del Señor. Por ello el rey decide que sea quien herede la copa. Aceptó con orgullo y responsabilidad el cuidado, de la copa de Cristo.
Doña Urraca adornó el cáliz con el metal de sus joyas reales para que ningunas manos mortales tocaran lo que las manos de Cristo habían tocado, ni se pudiera besar lo que los más puros labios besaron. El segundo pergamino narra otra noticia y en esta segunda noticia se copia una orden de Saladino. Margarita, tengo aquí en la mesa una carta de Saladino en la que pide que le manden una esquirla. ¿Saladino? ¿El gran Saladino? Completo de Saladino es Salah al-Din bin Ayyub bin Yusuf al-Shadi. Saladino nació en Tikrit en el año 1138. La batalla de Hattin empezó el 4 de julio del año 1187. Saladino consiguió unir casi 30.000 soldados y atacó al ejército europeo y ganó la batalla o recuperó Jerusalén para los musulmanes. Es uno de los grandes personajes de la historia del Islam, sobre todo en el siglo XII. Allahu Akbar. Saladino es un hombre fiel, es un hombre que tiene una fe muy profunda. Salat al-Din significa el defensor de la fe, el que defiende al Islam. Por tanto, es una figura de referencia extraordinaria dentro del Islam. Se forja su propia historia a partir precisamente de convertirse en un gran soldado. Tomará el poder en Egipto gracias a su capacidad militar y a partir de ahí será el gran referente del Islam frente a los cruzados. Allahu Akbar. Todos los grandes líderes del Islam harán de Saladino su gran referente, su gran modelo, porque ha sido el que ha defendido, el que ha protegido al Islam frente a los enemigos, frente a los invasores cruzados. Según fuentes árabes, muchos historiadores del siglo
12, 13 y 14 hablan de que Salah ad-Din, cuando entró a Jerusalén, pidió a los líderes religiosos y cristianos un objeto de Jesús y hablan del cáliz para sanar su hija. Para un musulmán, cualquier objeto cristiano es sagrado. ¿Por qué? Porque los musulmanes tienen un gran respeto y admiración a la figura de María y Jesús, porque María y Jesús tienen un papel muy significativo en el Islam. Es un profeta, Jesús es un profeta muy importante en el Islam. De hecho, el cáliz es un objeto muy importante para los musulmanes. ¿Qué dice el documento de Saladino? Saladino dice: la salud de nuestra hija, de quien sabes que sufre el horrible mal del fluido de la sangre. Y habiendo sido aconsejados anteriormente por el doctor, el Mufi de Jerusalén, ordenamos que nos sea enviado el trozo de piedra santa, el cual desprendió de la copa el primero de los hombres de Beni Lasbar, cuando su barco se dirigía al reino de Denia. Queremos que nos la mande. Esta carta, que se ha conservado hasta nuestros días, continúa con todo lujo de detalles, haciendo notar la urgencia y la importancia que daba Saladino a que le enviaran el trozo desprendido de la copa. Saladino ordena al gobernador de Egipto, tierra bajo su dominio, que le entregue la esquirla que indignamente su antepasado, que es el primero de su familia, los llamados Banu Aswad, hizo saltar con un puñal de doble filo durante el viaje, la travesía, que llevó la copa desde Oriente hasta el extremo de Occidente. Durante el viaje desde Egipto hasta España, durante la expedición, el jefe de la expedición con un puñal hizo saltar esa pequeña esquirla a manera de reliquia santa de una reliquia santa. En ese momento tú sientes una emoción muy grande, muchos sentimientos que chocan como las olas del mar contra un arrecife. Y curiosamente, en la anterior sala del museo, pues casi casi en línea conmigo, estaba la propia copa, el cáliz de Doña Urraca. Creo que cuando la gente oye cualquier noticia sobre el santo grial, copa o cáliz del que bebió Cristo, la cuestión que se trata siempre es si es posible que tal cosa sobreviva durante 2000 años a todas las guerras, terremotos y agitaciones, disturbios políticos, militares. ¿Cómo es posible que acabara en España o en cualquier otro sitio? Y creo que en realidad es una cuestión errónea. Todo es posible. Lo que se tiene que preguntar más bien es: ¿hay evidencias de que sea posible? Fui a León hace poco a mirar la copa
que está allí en la basílica, una basílica muy impresionante. La copa de ónice está contenida dentro de un receptáculo de oro que está dedicado a la princesa Urraca, la hija de Fernando, del siglo XI. Así que sabemos con certeza que el receptáculo de oro es del siglo XI. La copa en sí está un poco desgastada y tiene claramente un pedazo arrancado del borde. Cuando vi por primera vez la copa en San Isidoro, tuve una extraña mezcla de sentimientos. Lo llamaría racional emotivo. Lo que quiero decir es que, trabajando en la arqueología como investigador, como académico, siempre quiero conocer los hechos, la historia. Y cuando surge un objeto del pasado como este, si sabes que es auténtico, que nadie lo forjó ayer, como una moneda de los tiempos de Nerón, la saco y es Nerón. Ahí está su cara, está ahí. Entonces lo racional se me junta con lo emotivo y tengo unos sentimientos emocionales espectaculares porque pienso, ¿quién sujetó esta moneda la última vez? ¿Qué estaba ocurriendo? Los objetos nos conectan con el pasado. Lo hacen en nuestra imaginación y eso no es ilícito. Los investigadores queremos tener sentimientos, pero también queremos que se basen en una evidencia racional. Así que lo que sentí, lo que vi, es que creo que esta puede ser la única copa en toda Europa que tiene la evidencia de que sea posible, e incluso probable, que sea la copa. Fernando I decide construir una iglesia, la actual iglesia de San Isidoro, y a los pies decide construir un cementerio real. El panteón está decorado con pinturas de periodo románico. Estas pinturas son mandadas a realizar por doña Urraca, la hija primogénita de Fernando I. Es ella la que ordena tanto la realización de estas pinturas como dónde quiere que se sitúe cada una de las imágenes. Una de las cosas que más me intrigan de San Isidoro es el panteón de los reyes para reyes y reinas. Están todos allí enterrados. En el techo están pintadas escenas de la vida de Cristo. Y una de las escenas es, por supuesto, la de la última cena. Habíamos podido ver centenares de veces las imágenes del panteón real de San Isidoro. Y de repente veo la imagen una vez más, la imagen central, la imagen de la última cena, y de repente me doy cuenta que está una figura, la de San Marcial, Marcel Espinzarra, Marcel el Copero. ¿Qué tiene la mano? No puedo creerlo. ¿Estás dormida? Son las 5 de la mañana. Por favor, ve al Panteón de los Reyes. Son las 5 de la mañana. Llámame desde allí. Thank you.
fresco del techo. Déjame ver. Estoy debajo. ¿Puedes ver la figura de Marcialis Pincerna, el copero? Sí. Mírala más de cerca. La estoy mirando de cerca. ¿De qué color es la copa de Marcial el copero? Negra. ¿Y las otras copas en la mesa? Blancas. Marciales Pincerna está ofreciendo la copa negra a Cristo. ¡La copa negra! El mismo color descrito por los peregrinos. ¿Sabes lo que significa? Un artista cristiano del siglo XI va a pintar por naturaleza la última cena acorde con su imaginación de la época. Esto se ve a lo largo de toda Europa, en todas las pinturas, la ropa, las copas en la mesa, pero en este sitio en particular hay un copero de aspecto joven. Está llevando la copa a Jesús y sus discípulos para que la usen en la cena, y tiene la apariencia de una copa romana del siglo I. Él, claramente el artista, nunca habría visto o conocido nada de esto, no habría sabido cómo eran la cerámica o las piedras romanas del siglo I. La forma ni nada. He encontrado otro dato en la carta del emir de Denia. Escucha, no habrá otra tierra que reciba su beneficioso influjo. Y para vos, os permitirá aplacar los males que afligen a vuestra tierra, protegiendo vuestras fronteras y trayéndoos un poderoso aliado. Así es por qué la extraña maravilla que ha arribado a Occidente es el más prodigioso de los portentos. Y se construirá para tan precioso don un soberbio estuche de piedra. El cáliz se guardó en un estuche de piedra. Sí. Pero entre los regalos de Denia no hay un estuche de piedra. Tampoco aparece en las crónicas. ¿Dónde se conservaría un estuche de piedra? Soberbio estuche de piedra. Lo tengo delante de mí. El soberbio estuche de piedra. Y finalmente, aquí tenemos el mural que representa la incredulidad de Santo Tomás. ¿Por qué no se ha restaurado esta galería? Vamos, chicos, lo hemos visto en clase. Me han dado el permiso. ¿Por qué creéis que no se ha restaurado aún la galería? ¿Cuál es la regla número uno del restaurador? Que solo se debe restaurar aquello que esté en peligro de deterioro. ¡Eso es! Nunca se manipula un objeto histórico a menos que esté en peligro de deterioro. Tenemos permiso para desmontar el cáliz de Doña Urraca. Nunca, nunca se manipula un objeto de valor histórico a menos que sea absolutamente necesario. ¿Y si tiene la cicatriz? Entonces sería una excepción. Vamos. Thank you.
El cáliz iba a ser desmontado por un orfebre de gran experiencia, gran profesional y que había trabajado con otros cálices. El orfebre tenía conocimiento, evidentemente, de la importancia del cáliz de Urraca desde el punto de vista histórico y artístico, pero no tenía ninguna idea del trasfondo que tenía el cáliz de todo el estudio que estábamos realizando la profesora Torres y yo. Conseguimos permiso para poder estar presentes a lo largo del proceso de desmontaje. Era una ocasión, sin duda alguna, única de tener la pieza pues, al alcance de la vista. El desmontaje se realizó en la propia Basílica de San Isidoro. Desmontó los cuatro enganches que unen la parte superior del nudo de la parte central del cáliz. Que era un auténtico experto en montajes y desmontaje de piezas históricas, en un momento determinado me dijo, anda, coge esto. Y de repente esto, que era la copa de Cristo, acabó en mis manos. Pero es muy difícil verla como un objeto simplemente cuando la tienes en la mano. Sabes todo lo que contiene, sabes todo lo que significa. Y como digo, te sientes muy pequeñito, muy pequeñito, ante en el fondo el escaso peso de la historia, porque pesa muy poco. Cuando tuvimos la copa ya sin los aditamentos de oro ni de joyas en nuestras manos, fue algo realmente mágico. Es curioso cómo en un momento así tratas de ser lo más objetivo posible, pero la subjetividad te vence. Era el Santo Grial. Cuentan que, tras la curación de su hija, después de ponerle el trozo de piedra, su padre ordenó que fuera guardado
en una alacena, en la casa de la riqueza. Me ha supuesto una aventura maravillosa. Me ha enseñado dos virtudes muy grandes que yo había olvidado, que son la fe y también la esperanza. Y unidas a otro elemento, que es la confianza. Fueron casi 4 años de investigación. Conforme fuimos investigando, conforme fuimos avanzando, la responsabilidad era cada vez mayor. Margarita y yo decidimos finalmente lanzarnos a terminar el estudio y a apechugar con el estudio hasta el final del mismo. El mensaje más importante que la copa te puede ofrecer y que puede ofrecer al hombre moderno es que es un objeto judío, diseñado para el pueblo judío, utilizado por un judío, que era Jesucristo, en una ceremonia importante para ellos como era la Pascua. Es un objeto que se convierte, sobre esa raíz judía, en el epicentro de la Eucaristía, que es el corazón del cristianismo. Y es un objeto que al mismo tiempo ha conseguido salvar los vaivenes de la tercera gran religión monoteísta que entra en juego, como es el Islam, y que no solamente fue protegido por él, sino que alguien tan grande como Saladino confiaba en él, y que alguien como es un rey de la taifa de Denia, el cáliz se conservó y llegó hasta su destino. Buenas tardes. No. El verdadero cáliz de Cristo no lo escondió Parsifal, como creían los nazis. Fue doña Urraca de León quien lo ocultó bajo sus joyas para protegerlo. Hace 2000 años, en un sencillo cenáculo en Jerusalén, un hombre ofreció a la humanidad un horizonte más allá de la muerte. Su promesa se selló con una sencilla copa de piedra. Un objeto que hombres y mujeres han protegido, de generación en generación, de cultura en cultura, de reyes a esclavos y de paganos a creyentes. La humanidad, todos semejantes unidos en paz, ha custodiado el cáliz de Jesús, de Cristo, para que llegara hasta nosotros. Una leyenda, un hecho, una realidad, un sueño. ¿Un encuentro? Sí. Quizás un encuentro.